Estos días han sido días de histeria, días de ataque de nervios, porque el presidente de la República decidió por fin atacar un abuso y la usura de un grupo de clínicas privadas que venían lucrando indebidamente en contra de la salud de las personas. Personas que fueron al sistema público y no encontraron atención debida y buscaron a los privados pensando que ahí los iban a tratar mejor. Y tuvieron grandes deudas, tuvieron que hipotecar su casa, hipotecar también su futuro. El presidente argumentó que si en 48 horas no bajaban sus precios, iba a aplicar el artículo 70 de la Constitución, que tiene la palabra diabólica, expropiar, es decir, iba a poner bajo la administración del Estado las clínicas privadas. Lo acusaron de chavista, lo acusaron de velasquista, lo acusaron inclusive de que era Alan García del año 87. Cuando hizo lo que han hecho otros países democráticos, declarar de necesidad nacional la salud y tomar en consecuencia el control del sistema para proteger a la gente. Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Colombia, Chile lo han hecho y ahí nadie se rasga las vestiduras. Pero expropiar es un verbo que aquí se conjuga de manera muy corriente. Por ejemplo, cuando le quitan sus tierras a los campesinos para hacerle una carretera a la empresa minera grandota para que saque sus minerales. O se declara de interés nacional cualquier cosa. Por ejemplo, la interoceánica fue de interés nacional. ¿Y para qué sirvió? Para que robaran Odebrecht y sus amigos. El metro de Lima fue de interés nacional para que robaran los amigos del señor Alan García. Pero ahí nadie decía absolutamente nada. Pero hasta que choquen con los amigos de la CONFIEP, los amigos del señor Roque Benavides, y se arman los problemas para la democracia. Con un magnífico ejemplo, el doctor Pedro Grandes, constitucionalista, me dijo que el Estado es tan débil que para defenderse de los privados a veces tiene que hacer la finta, porque lo que planteó el presidente era inconducente, tenía más bien que aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud, dar un decreto supremo, declarar interés nacional de la salud y tomar el control de, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos de las clínicas. Pero no optó por ese camino. Y él decía, es como un padre que va con su familia a un viaje y en la carretera un grupo de asaltantes se ponen y lo interrumpen. Él va a la maletera de su carro y saca una pistolita de juguete para defenderse. Es así de débil el Estado. Pero fue suficiente, porque las clínicas no es que recapacitaron y decidieron bajar sus precios. No lo que correspondía, pero lo hicieron. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban lucrando indebidamente. Pero más allá de haber resuelto el problema y de haber el presidente golpeado la mesa, y qué bien que lo haya hecho para poder activar una discusión que es fundamental, ¿cuál va a ser la relación del Estado con las personas en cuanto al sistema de salud que tenemos? ¿Cuál va a ser la relación de lo público y lo privado? ¿Va a seguir siendo marcado por este lucro excesivo que no tiene ningún miramiento o vamos a empezar a exigirle con algún tipo de regulación un mejor comportamiento? Ojalá sea esto último. Esto es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.